Tengo una vieja asociación con el concurso festival del Petronio Álvarez porque su fundador, el maestro Germán Patiño, me invitó hace muchísimos años a ser jurado del festival Petronio Álvarez y siempre he tenido la memoria también de haber hecho la sinfónica en su salsa con la orquesta, con el grupo Nietzsche, con todas las personas de esa época. Y después de haber sido jurado y haber escuchado ni más ni menos que 57 chirimías en 2 días. Entonces resulta que usualmente los ganadores del Petronio Álvarez, todos son de Buenaventura o del Chocó también y de Guapi, etcétera, etcétera. Pero da la casualidad que yo estaba de viaje, no pude estar esta vez. Y entonces estoy con uno de los grupos ganadores del Festival Petronio Álvarez en esta última versión y efectivamente acá estoy con Senecio Riascos, el director del grupo, y estos son dos de los trofeos que se ganaron. ¿Ustedes han competido ya varias veces en el Petronio Álvarez? Claro, nosotros nos hemos presentado en el Petronio Álvarez desde el año 2009. Sí. En el año 2009 ocupamos el segundo lugar. Nos seguimos presentando, pues no se nos dio la suerte hasta ahora que gracias a Dios en este año 2014, la última versión, ocupamos el primer lugar en la modalidad de chirimía. No, magnífico. Entonces, para los televidentes, ¿usted les quiere definir cuál es la definición de una chirimía? Bueno, la chirimía es del Pacífico Norte y está compuesta por bombo, platillo, redoblante, uno, dos clarinetes y bombardino, que es la chirimía tradicional. Sí. Ya está la otra chirimía, que es la de proyección, la cual le agregamos el saxofón, le agregamos el bajo y otros instrumentos que le queramos incorporar. Y entonces ustedes también pues le agregan de vez en cuando el saxofón y el bombardino, pero el bombardino es parte tradicional de la chirimía. Claro, el bombardino es un elemento esencial, es el marcante, ¿no? Como el claro, bajo, el bajo claro. En la chirimía. Claro. Sin ese instrumento, pues realmente claro, pues... Claro. Sí, claro, porque un contrabajo, como usted, pues también tienen que poder caminar cuando tocan, entonces claro, uno no puede caminar con un contrabajo, ¿no es cierto? ¿Contra cuántos compitieron en el grupo de chirimías? Bueno, este año la competencia estuvo difícil, se presentaron 32 grupos en las zonales, sí. de los cuales quedaron clasificados 10, entre ellos nosotros. Y pues gracias a Dios, pues en la competencia pasamos a la final y fuimos merecedores de esta linda tortilla del primer puesto. No, pues magnífico. Y por supuesto, quienes están celebrando son los integrantes de la chirimía Mi Raza de Cali, primer lugar. Bueno, ¿nos quiere de pronto presentar los diferentes miembros del conjunto? ¿Quién es su colega? ¿Usted toca el clarinete? Sí, claro. Presentamos en primer lugar a Francis Guerrero Cuesta, el mejor clarinetista del Pacífico en este momento, que ahí tiene su estrabatilla. Tenemos por la mano acá derecha a Freddy Medina, que toca el bombo. A Pipe, otro compañero que lo incorporamos, que toca el clarinete. A Giovanni Caleño, que toca el bajo. Sí. Tenemos a Francisco, que toca el bombardino. De Jamundí, Francisco de Jamundí. Tenemos a Wilmer, que es del Chocó. Tenemos a Jordi Vázquez, uno de mis vocalistas. Tenemos aquí a Sócrates Rentería, el filósofo, que toca el redoblante. Absolutamente, claro, con uno. Tenemos si, aquí. Si se llama uno Sócrates, tiene que ser filósofo, sí, ¿cierto? Claro. Tenemos por este otro lado a Andresito el de la C, el vocalista. Y pues y le mandamos un mensaje muy especial a nuestra vocalista principal, que es Ana Celia Mosquera, que se encuentra en Medellín. Ustedes, ahora que ganaron este premio, ya llevan 5 o 6 años o más en esto, ya ganaron este premio. Entonces, ¿cuál es la próxima etapa?
Bueno, nosotros ya estamos proyectados, empezamos con una grabación, en la cual ya tenemos un demo que se llama Este Mi Raza Es Que. Este Mi Raza Es Que ya lo tenemos grabado, posiblemente a finales del otro mes estamos haciendo el lanzamiento, vamos a hacer el lanzamiento de nuestro primer demo. Y seguidamente pues estamos esperando propuestas pues para ya viajar a pues este... sería muy sí no y sería bueno pues que los invitaran pues a Medellín, a Bogotá, a distintas partes, ¿no es cierto? Y también a la costa del Atlántico, porque no, entre otras cosas no había dicho bien cómo se llama el grupo, porque pues al fin se llama el grupo se llama Asociación Cultural Mi Raza. Sí, pero el conjunto como tal se llama Mi Raza. Grupo Mi Raza, sí. Grupo Mi Raza. Grupo Mi Raza. Senecio, muchísimas gracias. Creo que televidentes, por favor, apoyan la música de la Costa del Pacífico, que es la música de tiempos, de generaciones, eso es música raizal de esta zona del país. Hay que apoyarlos y desearles la mejor suerte. En todo caso, muchísimas gracias y me despido. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, bueno, bravo.